Hola, hoy prepararemos esta sencilla receta de enchiladas. Para empezar con esta receta, lo primero que voy a hacer va a ser poner a cocer media pechuga de pollo con un cuarto de cebolla y un diente de ajo. También agregué una pizca de sal. Voy a dejar cocinarlo por unos minutos hasta que esté blandita para poder deshebrar. También voy a poner a cocer medio kilo de tomate con un poquito de cilantro, un cuarto de cebolla, un diente de ajo. Voy a agregar también suficiente agua hasta tapar los tomates. A esto también agregaré una pizca de sal. Lo dejaré cocer por un par de minutos o hasta que estos cambien de color. Una vez hayan cambiado de color, los voy a apagar. Ya tengo mi pollo deshebrado y mis tomates cocidos. Voy a pasar a dorar las tortillas. Aquí tengo un poco de aceite y voy a pasar las tortillas a dorar en un tiempo muy rápido. Damos la vuelta y escurrimos todo el aceite para que no quede nada de aceite en ella. Y la vamos a pasar a un platito para reservar. Voy a hacer lo mismo con cada una de las tortillas. El tiempo que duran dentro del aceite es muy poquito. Una más. Damos la vuelta. Y ahora sí, escurrimos el aceite y la sacamos. Ponemos otra tortillita. Vuelta. Y afuera. Una vez ya haya terminado con todas las tortillas, voy a hacer la salsa. Ya que están bien fríos, mis tomates los voy a pasar a la licuadora para procesarlos. Voy a agregar todos los tomates junto con el cilantro, la cebolla y el ajo. También voy a poner un poco del agua donde los cocí para que sea más fácil la molida. Voy a agregar también un cubito de caldo de pollo, una barra de queso crema de 90 gramos y media cucharadita de azúcar. Esto es para bajar la acidez de los tomates. Vamos a licuar perfectamente todo. Una vez que esté bien licuado, que ya no veamos pedacitos de cilantro dando vueltas, lo vamos a pasar a una cacerola a fuego medio para que hierva. Esto nos va a ayudar a que la salsa tome un mejor sabor, reduzca y se espese. Mientras tanto, voy a hacer los rollitos con el pollo y la tortilla. Vamos a envolverlo muy bien y los vamos a ir acomodando en un refractario que nos sirva para llevarlo al horno. Otro rollito. Y por último este. Más o menos salieron 14 piezas. Una vez ya está hervida mi salsa, ya redujo, la voy a apagar. Y voy a dejar enfriar. Voy a prender también el horno y mientras se calienta rallaré el queso para ponerlo encima de las enchiladas y se gratine. Ahora sí, vamos a poner la salsa. El que todavía está caliente nos va a ayudar a que el queso gratine también más rápido. Si no tienen horno, lo pueden poner también en el microondas o gratinarlo en la estufa. Vamos a poner suficiente de esta salsa porque la tortilla absorbe mucho. Ahora sí vamos a poner queso. Lo esparcimos bien.
y lo llevamos al horno. Yo lo voy a poner en la parte de abajo. Y esperamos ahí unos minutitos. Listo, después de 5 minutos lo vamos a sacar y nuestro queso ya gratinó. Así se ve, doradito. Vamos a servir. Así caliente para que nuestro queso siga derretido. Ahí es como nuestro queso está cayendo. De lo rico que está. Qué rico. Y lo llevamos a nuestro plato. Vamos a agregar también un poquito de salsa alrededor. Y vamos a decorar con esta hojita de perejil o hierbabuena, solo para decorar, se ve bonito nuestro plato. Y listo, así es como quedó. Espero les haya gustado, no se olviden de compartir y darle like. Espero sus comentarios abajo. Gracias.